este crecimiento. Cuando miramos cómo han sido las exportaciones en volúmenes, en toneladas, en términos relativos al 100% exportado de la Argentina, vemos que China representa ya el 51% del total exportado por la Argentina en el año 2018, enero-mayo. Es una cifra espeluznante. Yo recuerdo todavía, hace una pregunta de hace 5 o 6 años, que alguien me dijo: Tonelli, ¿usted qué opina de China? ¿Cómo lo ve? Y yo, cándido de mí, ignorante absoluto, dije: miren, es un país que no está importando mucha carne, consume mucho cerdo, en fin, no la veo siendo un gran protagonista. Bueno, es la locomotora del mundo. Pero claramente, y no mal de muchos, consuelo de tontos, no fue el único que no la vio venir. Incluso la Argentina misma no la vio venir, se hubiera preparado mucho mejor de haberlo previsto. Como quiera que sea, hoy China es el motor de nuestras exportaciones. Lamentablemente, hasta ahora, solo helada de muy baja calidad proveniente de vacas, como digo, mayoritariamente conserva. La Unión Europea participa con el 15% del volumen, Rusia con el 10%. Rusia había desaparecido y gracias a la recuperación del precio del petróleo, y por supuesto algún impacto del mundial debe haber también, ha recuperado algún volumen y participación. Ya estuve en el tercer o cuarto lugar según el mes en que se mida. Israel, que mantiene su participación permanente y constante de todos los años, y yo le diría que ahí prácticamente están los mercados de Argentina. Cuando le ponemos valor, vamos a ver que salvo Europa e Israel, que paga muy bien el delantero de un proceso bastante complejo y costoso, la mayoría de los otros mercados, sobre todo China y Rusia, tiene mucho más participación en el volumen que en el valor, porque llevan básicamente productos de calidad inferior. Esto no quiere decir que se vendan mal, es un gran negocio, pero no estamos entrando en un China que va a crecer en sus importaciones, que crece día a día en el poder adquisitivo de sus habitantes y de sus demandas. No estamos entrando con carnes de calidad y, por lo tanto, medido por el instituto, la imagen de la carne argentina en China es entre pobre y regular, digamos, ¿no? Pero bueno, sabemos, y de esto vamos a hablar también, seguramente en las preguntas habrá alguna, digamos, Argentina ya ha firmado los protocolos para exportar carne enfriada, que son los productos de alto valor tipo Hilton, y de congelada con hueso, que nos permite agregarle al hueso por kilo casi 10 veces el valor de lo que se paga en la Argentina. Así que, digamos, en China todavía queda mucho por ver, mucho, muy interesante.